un derecho ganado. Y esa es la circunstancia en el cual yo no le he exigido ningún cargo para ningún militante. No tengo militantes y escasamente tenemos dos ministros de los 19. Dos. Y uno que es el premier, que es un ministro prestadito, que más rato vuelve a ser congresista. Pero el resto son aliados políticos de Frente Amplio, de Nuevo Perú, de Runa, y casi la mitad invitados del propio presidente de la República. Así que esto es un mito de que Cerrón pone a los ministros. ¿Y es verdad que eligieron al señor Pedro Castillo como candidato presidencial porque el señor Guido Bellido hizo una búsqueda en Google? Es totalmente falso, porque eso lo hizo el señor Bellido, Pedro Castillo, yo lo conozco desde el año 2017. ¿Y cómo llegó antes? Que viene a mi domicilio acompañado de dirigentes del SUTEP, específicamente del señor Saúl Arcos Galván, que era dirigente del SUTEP en Chupaca, y a las 11 de la noche me visita a la casa, y para mí fue una grata sorpresa. Lo recibí en la casa y comenzamos desde aquel entonces a entablar algunos temas de carácter político, programático, más no ideológicos en ese momento. Posteriormente ya conversamos algunas escasas ocasiones, y el año 2020 Pedro se presenta ante mí, que yo era secretario y soy el secretario de Perú Libre, y me manifiesta su deseo de ser parlamentario de Cajamarca. Y yo le digo lo siguiente: Pedro, yo tengo una casación que está en curso, que si es favorable hacia mí, acompáñame en la fórmula presidencial. Y si no fuera así, tu persona tiene que ir a la vanguardia. Y él me dice: déjame pensarlo. Y a los 3 días me dio la respuesta de que aceptaba las condiciones. No salió la casación, fue inadmisible, y Pedro tuvo que asumir la candidatura. Esa es la circunstancia real en que ocurre. Lógicamente, antes de yo plantearle a Pedro ya el tema como tal, se discute dentro del buró político de Perú Libre, donde está Nájar, está Guido Bellido, y como invitado está Guillermo Bermejo. Y es como se toma la decisión. ¿Qué le vio usted al señor Pedro Castillo? Vi que en la vida le había dado una circunstancia muy especial de haber liderado una huelga de carácter nacional, que dicho sea de paso, fue exitosa. Porque como nunca el magisterio, y después de muchos años, logró unificarse cuestionando posturas sectarias de algún otro sector, ¿no? En ese rato Patria Roja, y de otro sector del CONARE propio. Entonces surgía una tercera línea, que en este caso es FENATE Perú. Logró compactar, logró contagiar al magisterio, el magisterio se involucra en una lucha nacional, lo lidera Pedro Castillo y obtiene, lógicamente, logros de esta huelga. Pero a la vez eso le enseña, le da una lección, que es que el magisterio ya no puede estar solamente luchando a nivel reivindicativo, sino que tiene que dar un peldaño más, que es la lucha política. Y en este último razonamiento es que le digo que el magisterio ya no puede estar a nivel de bomba lacrimógena, de palos o calabozos, sino tiene que pelear algo más allá, ¿no? Y ese algo más allá es la presidencia de la República, como una partecita del poder todavía, ¿y usted, uno como el poder constituido? ¿Y usted pensó que él iba a ganar? Dígame con sinceridad. Yo tenía mis dudas, pero Pedro siempre fue un hombre optimista. Y me acuerdo cuando Marcos Cifuentes le pregunta si va a votar por Verónica o el cura Arana, él dice que eso nunca va a pasar. Esa es la primera respuesta que me sorprende. La segunda es cuando visita Huancayo y se despide de mí en la noche para irse a Cerro de Pasco y me dice: nos vemos en Palacio. Y la
última vez ya al cierre del meeting en la segunda vuelta, cuando ya vimos el contagio de la gente, dijo prácticamente, ya hemos triunfado. Entonces, hay algo que valorar ahí en Pedro, su fe inquebrantable por la victoria. Nosotros, inicialmente, habíamos calculado, el paso de la valla ya estaba dada cuando vino Castillo. ¿Por qué? Porque Perú Libre había participado en la elección anterior y había sacado 3.4. Y frente al crecimiento espontáneo y natural de una elección nacional ya con candidatos presidenciales y congresales, la valla estaba a 1.6, que era superable. Y a eso le sumamos el sector Castillo, es decir, la valla nunca fue una preocupación nuestra. Tal es así, cuando yo voy a votar a Huancayo y los periodistas me dicen, ¿usted piensa que va a pasar la valla? Mi respuesta es, y está documentada, mi problema no es pasar la valla. Nuestro problema es saber ahora con quién pasamos a la segunda vuelta. Eso lo digo cuando voy a emitir mi voto, ¿no?, en la primera vuelta. ¿Y cómo es su relación actualmente con el presidente? Mi relación es totalmente amical, cordial, respetuosa, respetando la autonomía de cada uno. Y Pedro Castillo no es su subordinado mío, ni Cerrón es subordinado de Castillo. Y eso ha quedado siempre claro, ha quedado cristalino en las reuniones que hemos tenido. ¿Y ve asuntos de Estado con él? ¿Ha tratado tema de gobierno con de él? De ninguna manera. Nosotros lo que vemos, o lo que me compete ver a mí, son temas de programa partidario. Yo siempre le he dicho a Pedro, nosotros no vamos a hacer lo que hacen otros partidos, de utilizar sus organizaciones políticas para llegar al gobierno, sino nuestra proporción es inversa. El medio es el gobierno y la aspiración final es lograr la aspiración del partido. Entonces, hacia ahí va mi conversación con Castillo, y de él ahí puede tomar algunas opciones programáticas, como también puede descartarla. Está en todo.